Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy vamos a iniciar la clase sobre los secretos del árbol de la vida número 45. Hoy es martes 25 de junio 2024 y antes de daros la clase estoy abierto a preguntas, tanto los presenciales como los internautas. Pues mira, en presencial ya tenemos a Michelle. Adelante. Maestro Albert, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Maestro Albert, visto que en el universo todo funciona por polaridad, o sea, dualidad, oscuro, claridad, hombre, mujer, yo estaba pensando que al igual que hay una física cuántica, puede haber una espiritualidad cuántica donde sucedan eventos y digamos que quienes lo miramos podamos necesariamente influir. No sé si fui clara en el planteamiento. Es que la espiritualidad cuántica hace parte de la física cuántica. Es lo mismo. Pero hablamos de conceptos de bien y mal, que obviamente... O de conciencia. Cualquier conciencia influye sobre los eventos. Y la conciencia es espiritualidad. Y no hay solo bien y mal. Hay también estar por encima del bien y del mal. Por ejemplo, el Shabbat está por encima del bien y del mal. No hay conceptos de mal durante el Shabbat, es todo espiritualidad. No se trabaja, no se enciende luz, se dedica uno a la Torá, se va a la sinagoga, se reza, se dan clases de Torá, se hacen preguntas y respuestas. ¿Dónde hay mal? No hay mal. Ese concepto no existe y es puramente espiritual. O sea, estamos muy, muy dependientes de los paradigmas. Si la sociedad nos ha metido paradigmas de negatividad, pues es una mala espiritualidad, desde luego. No es que sea mala espiritualidad, es estar lejos de la espiritualidad. Porque la espiritualidad está en un mundo donde no existe el mal. Entonces no hay bien y mal. El bien y mal va por debajo de la espiritualidad. A partir de ahí empieza el bien y el mal. Por encima no hay. Es todo bien. Ahora hay que acceder a la espiritualidad para no estar en los conceptos de bien y mal. Nuestros alumnos cuando están en una conferencia conmigo, un Shabbatón o un Rosh Hashanah o un Fénix Brillante, no sienten mal para nada durante todo el seminario, nada, cero. Es todo bueno. Porque nos ponemos en un estado de conciencia por encima del bien y del mal, por encima de todo, todo es bueno. Empieza el mal de Gesed para abajo. Keter, Jochma y Bina no tiene mal. Y de Gesed para abajo puede haber bien y mal, conciencia buena, conciencia mala, etc. Por encima no existe eso. Por eso hay que acceder a un mundo donde no existe el mal. En cuyo caso ahí no hay dualidad. Eso intento hacer con los alumnos, ¿no? Llevarlos a un mundo donde no existe el mal. Ese mundo existe. Desgraciadamente, muy poca gente conoce este camino. Solo hemos hecho 1000 vídeos para llevarlos ahí. Vídeos gratuitos en YouTube, ¿eh? 1000. ¿Más preguntas? A ver, internautas. Preguntas de internautas. En las clases de Club de la Redención, en la última parte, cuando hacemos en el momento de la meditación, en el que usted toca el shofar, ¿cómo hacemos para hacer la meditación? ¿Solo con ver el nombre y escucharlo es suficiente? Porque no estamos pasándolo por cerebro, corazón e hígado. Gracias. Solo verlo y escucharlo. Son dos cosas. Cuando yo lo pronuncio y cuando lo veis. Es muy importante escucharlo también. Otra pregunta. Tengo dos preguntas, maestro. Explíqueme, por favor, como a un niño de 5 años, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el alimento del alma. Y mi segunda pregunta es, ¿qué es y a qué nivel del árbol de la vida pertenece el ión? El ión quiere decir de lo alto. Lo alto es Atzilut.
Entonces sería a nivel del árbol de la vida. Keter Jochma Bina. Keter Jochma Bina. Gracias. Tengo una confusión. El nombre para conectar con el creador en algunos de sus vídeos aparece como Lamed Vavav y en otros al revés, Vavav Lamed, en el Salmo 67. ¿Cuál sería el correcto o son ambos? Bueno, está cómo conectas con el creador de abajo arriba o cómo el creador conecta contigo de arriba abajo. La conexión siempre se hace, pero es bilateral. ¿Qué quiere decir nombrar un nombre de Dios? Es decir, jejeje al momento de meditar o tratar de colocar vocales, es decir, un nombre continuo. ¿Qué quiere decir? Gracias. Bueno, la energía divina es una energía al estado puro. ¿Cómo nosotros la podemos percibir? De acuerdo con nuestra plenitud que viene a colmar las carencias que podamos tener. Por ejemplo, un nombre de Dios sería Memsadi Resh, que es para quitarnos la esclavitud de alguna situación. Sentirse esclavo en el trabajo, sentirse esclavo en la familia, sentirse esclavo de alguna situación. Pero en realidad es energía pura que ha agarrado la forma de salir de la esclavitud. Hay otra energía pura que agarra la forma del amor, otra que agarra la forma para tener hijos, otra que, es decir, se va vistiendo en diferentes formas que son circunstancias que nosotros necesitamos de cara a las carencias que tenemos, para colmar las carencias. Los nombres de Dios es cómo se transforma la energía pura del Creador en una situación que nosotros podemos alimentar nuestra alma con ella. El ejemplo que yo di siempre en el pasado, en clases antiguas ya, era la historia de las bombillas. O sea, una bombilla tiene un filamento, que es un filamento incandescente, que hace que la bombilla brille. Pero luego tú puedes pintar la bombilla de azul, por fuera, claro, y te va a dar un ambiente azul. Pero el filamento que está dando luz siempre es blanco, es energía pura. Si pintas la bombilla de amarillo, pues te va a dar un ambiente en la habitación o en la casa, pues de luz amarilla. Si lo pintas de verde, te parecerá que la casa es verde. Pero en realidad, el interior de la bombilla es un filamento de electricidad pura, de luz pura. Entonces, Akadosh Baruj Hu es luz pura. Puede agarrar la forma que necesites para una necesidad de tu vida. Eso es un nombre de Dios. Otra pregunta. Nos dice muchas veces que no hay que pronunciar los nombres de Dios, pero cuando digo jejeje o Alef Lamed Dalet, estoy pronunciando. Entonces, no, ¿cómo? No lo estás pronunciando. Estás deletreando las letras del nombre de Dios. Vale, deletrear no es pronunciar, eso se puede. Deletrear no quiere decir nombrar, es deletrear. Por ser, aquí dice el ejemplo es Alef Dalet Nun Yud, que sería Adonai. Si yo digo Alef Dalet Nun Yud es deletrear y si digo Adonai es pronunciar, ¿es correcto? Es correcto. Maestro, me cuesta entender cómo la persona que encarne la energía del Mashiach va a ser capaz de conseguirlo. El poder personal de una persona no tiene nada que ver con lo que se entiende como poder. El Mashiach no va a ser una persona del poder. No habría llegado tan arriba porque no habría permitido lo que hay que permitir para llegar a ciertos niveles de estatus, creo yo. ¿Cómo va a conseguir esta influencia, el poder económico para cambiar el mundo, el caos, el mundo de sabiduría, redes sociales? ¿Cómo lo va a hacer? Gracias. Inscríbete al Fénix Brillante. Esa es la clase del Fénix Brillante. Exactamente esa es la clase. Son 9 horas de conferencia. Nos ha dicho que todas las enfermedades tienen un origen espiritual. ¿Me podría decir cuál es el origen espiritual de un problema de vejiga? Bueno, está ligado con la Sefira Yesod. O sea, todo lo que son los genitales y todo lo que es urología está ligado con Yesod. Y Yesod, pues son las virtudes
del patriarca Yosef HaTzadik, y lo contrario, sus virtudes son los defectos, y los defectos pueden dar problemas de vejiga o de genitales, etc. Maestro, ¿quién eran los serafines? Los serafines son niveles de conciencia del ser humano. Los Hayot HaKodesh son niveles de conciencia del ser humano. Y todos son niveles de conciencia del ser humano. Todo está dentro de nosotros. ¿Pero no se llaman ellos ángeles? Sí, sí. Es decir, nosotros. Nosotros somos ángeles, nosotros somos arcángeles, nosotros somos demonios, somos todo a la vez. Pues hay que tener mucho cuidado cómo pensamos y cómo actuamos. Y cómo estudiamos. Nosotros somos el microcosmos de todo lo creado. Maestro, si nos pudiera dar un protocolo de actuación, explicando a través de un shigur o de una respuesta, ¿cómo debemos actuar ante un problema de salud que surge en una familia? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que meditar? ¿Cuál es el protocolo que aconseja? Gracias. Bueno, los problemas de salud siempre nacen en el alma. Luego ese cortocircuito en el alma luego va en cascada a manifestarse en el mundo del pensamiento, que luego va a bajar al mundo de las emociones, y finalmente va a llegar al mundo del cuerpo físico, y entonces se va a manifestar la enfermedad física. Pero ¿dónde nació? Nació en el alma. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Está en el alma. ¿Cómo se resuelve una enfermedad? Yendo a la causa. ¿Y quién puede acceder al alma? La bendición, la berajá. La berajá es el medicamento en el alma para que luego el alma cure y que luego esa curación se vuelque al mundo del pensamiento, que se vuelque al mundo de las emociones y que finalmente se vuelque al mundo físico y la persona cura. ¿Qué? También hay que ir al médico. Que también hay que ir al médico, por supuesto, pero el médico no lo ve de esa manera. El médico te va a dar una medicación, te va a dar un diagnóstico, pero si persiste el problema en el alma, volverá a aparecer en otro momento o en otro sitio. Siempre hay que ir a la causa de las cosas. Muchos médicos saben curar, pero no te saben decir de dónde viene esa enfermedad. Maestro, tengo una pregunta. Los nombres de Dios que se permutan cada mes, el Yud-Kevav-Ke permutado en sus 12 meses, ¿también aplican a todas las intenciones del libro de rezos? Por ejemplo, si debo meditar Yud-Alef-He-Dalet-Vav-Nun-He-Yud, que es el Yud-Kevav-Ke con Amonai, ¿según los meses debería declinar la forma del Yud-Kevav-Ke en esa meditación también, o lo dejo como Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud? No, lo deberías declinar. Otra pregunta, maestro, ¿cuál es la diferencia entre la verajá de un maestro de Kabbalah y una meditación? Ya que tengo entendido que ambas pueden crear eventos. Bueno, la bendición de un maestro de Kabbalah depende también de la pureza del maestro de Kabbalah. Cuanto más puro sea el que te da la bendición, más eficaz será el resultado de la bendición. Ahora, ¿qué es lo que se llama puro? Pues puro es la cantidad de secretos de Kabbalah y la cantidad de secretos de Torah que hay dentro del maestro. Cuanto más secretos tiene dentro de su esencia y de su pensamiento, más puro es. Y más santo es. Pureza y santidad dependen de la cantidad de sodot que una persona tiene dentro de ella. Eso se llama puro. Maestro, con todo respeto, en las clases del Club de la Redención, que creo que son nocturnas según el horario de España, ¿se podría tocar el shofar a esa hora? Tengo entendido que el shofar no se toca de noche. ¿Podría darnos luz a esta condición? Gracias, maestro. Bueno,
hay que saber una cosa. Cuando uno entra en los secretos de la Torá profundos, como son los del Club de la Redención, donde se va a estudiar, en el caso que estamos hablando ahora, sobre el Zohar Hadash, el nuevo Zohar de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que es de un nivel altísimo, hay que entender que nosotros salimos de un mundo llamado fuera de la cortina. Y luego hay otro mundo llamado que es dentro de la cortina. Igual que el Kohen Gadol, cuando entraba en el Kodesh HaKodashim del otro lado de la cortina, le regían otras leyes. Por ejemplo, podía encender el día de Yom Kippur. Por ejemplo. Podía encender el candelabro el día de Yom Kippur, podía pronunciar nombres que no podía pronunciar fuera del Kodesh HaKodashim, podía bajar entre las alas de los querubines, que son estatuas, cuando se nos está prohibido cualquier forma física. Pero en el Kodesh HaKodashim se rigen otras leyes. Cuando se enseña la Torá en profundidad, hay una ley de la Torá que dice Talmud Torá keneged kulam. El estudio de la Torá contrapesa contra todo lo demás, incluso contra tu pregunta. Tu pregunta ha quedado descompensada al lado de los secretos de la Torá. Ahí hemos entrado detrás de la cortina. Shalom, maestro. En una clase de las joyas de la sabiduría Metatron se dice que después del diluvio, las almas malvadas no se reencarnarán. La pregunta es, ¿de dónde salen los nefilim? ¿De esas mismas almas? No, los nefilim vienen de la unión de Javá con la serpiente. Y son los hijos de Caín. Son híbridos, no son humanos, cuidado. ¿Sería tan amable, maestro, de indicarme cuál es la meditación correspondiente para la limpieza del hígado? Estoy practicando el ayuno, la alimentación kosher, pero en las meditaciones al final de su clase, al pasar la meditación por el hígado, no siento ese brillo, esa intensidad que sí siento en el corazón y en el cerebro. Siento que falta como limpieza. Gracias. El hígado está representado por la letra Gimel, que es la inicial de la palabra Gomelet, amamantar. Yo te recomiendo que la visualices una estrella de David, que la ilumines, que la pongas dentro de una estrella de David de color azul y que la coloques en tu hígado. Empezamos la clase número 45 de los secretos del árbol de la vida. Es muy bonita esta clase, ¿eh? Pero muy bonita. Como la Sefirá Keter aún no se abrió, las 10 Sefirot se cuentan, como voy a decir ahora. No empieza por Keter. Empieza por Jochma Bina Daat, Geset Geburat Tiferet, Netzach Od, Yesod y Malhut. Es decir, Daat la hemos añadido en lugar de Keter. Jochma Bina Daat, Geset Geburat Tiferet, Netzach Od, Yesod y Malhut. Son 10 Sefirot. Se cuenta Daat en sustitución para completar las 10 Sefirot. Las Sefirot hacen parte del cuerpo del hombre, pero hay que saber que Keter, que quiere decir corona, está por encima del cuerpo del hombre o de la mujer. Pero hay que saber que la corona está llena de piedras preciosas insertadas en la corona y las piedras preciosas son un código que significa los secretos del Zohar. Y que dan acceso al yo superior donde se encuentra Keter. Luego solo por la vía de los secretos del cielo se accede a Keter. Todo el árbol de la vida es una sola luz. Lo mismo que el cuerpo humano es un solo ente, en donde parte es un aspecto de un todo. Por ejemplo, en un cuerpo humano no puedes aislar el corazón del resto del cuerpo. Ni puedes aislar el hígado, ni puedes aislar los riñones, ni el cerebro. O sea, todo, aunque parezcan partes indistintas, forman un todo armonioso. El árbol de la vida es un todo armonioso.
viene la pregunta, ¿entonces Keter no hace parte de ese todo? Porque está fuera del árbol de la vida y fuera del cuerpo. Entonces, ¿hasta dónde alcanza el cuerpo? Nuestro cuerpo enlaza con el cuerpo emocional, el cual enlaza con el cuerpo intelectual, el cual enlaza con el alma, que es el recipiente del alma del Creador. Luego somos infinitos, pero solo si accedemos a ese estado de conciencia que nos permite tomar contacto con los secretos de nuestra alma, que nos lleva a dimensiones divinas. Y ahora os voy a contar algo para que lo podáis entender. Yo he conocido maestros de Kábala que no permitían que se les hiciera una foto. Y yo decía, ¿y por qué? Le fui a ver. Y me dijeron, si me hace una foto, me limito a los bordes de la foto. Es decir, donde empieza y termina la imagen de la foto. Pero yo no soy la foto. Yo soy la foto más otro cuerpo que no se ve, que es el cuerpo emocional, más otro cuerpo más sutil, que es el cuerpo intelectual, más otro cuerpo más sutil todavía, que es el cuerpo del alma. Y ese cuerpo del alma está ligado con todas las dimensiones de toda la creación y me ha hecho con la foto un ser finito, cuando en realidad soy un ser infinito. Luego la foto no está reflejando lo que soy, refleja solo un cuerpo finito. Y el ser humano no es solo un cuerpo finito, es muchísimo más. Por eso la foto no me representa. Me quedé callado cuando me lo dijo. Pero no olvidemos que la letra Yud es un enlace entre Jojma y Keter. Entonces viene la pregunta, ¿pero cómo enlaza Jojma con Keter? Yud es la semilla del Berit. Su aspecto, aunque haga parte del hombre, los 42 verdaderos nombres de Dios que están insertados en la semilla, esos no son físicos, son energía de poder divino. Los 42 nombres de Dios son intangibles, aunque es un poder vital que da vida a un ser o que da vida a una circunstancia. Lo consideramos como Keter y la semilla en sí es Jojma. Es decir, la semilla como soporte físico es Jojma, pero los nombres de 42 nombres de Dios que están insertados como energía dentro de la semilla, eso es Keter. Y el que sabe utilizar Keter se encuentra en un mundo causal por encima del mundo físico. Keter no es perceptible por los sentidos del hombre de conciencia inferior de este mundo. Si la persona tiene una conciencia inferior, Keter no lo va a poder percibir. Hay otra conexión con Keter y es el eje central del árbol de la vida, llamado Yesod Tiferet Da'at y Keter. Ahora, ese eje central hay que entenderle. Vemos que a partir del Berit, que está en Yesod, tratado con pureza, se accede a la verdadera Teshuva, llamada Tiferet, y ya hemos subido de Yesod a Tiferet. Que haciendo las meditaciones adecuadas, se abren las puertas de Da'at, y Da'at ya da acceso a Keter. Ese eje central del árbol de la vida es una sucesión de senderos de doble sentido, porque a partir del Berit se accede a Keter y desde Keter bajan circunstancias de riqueza, de plenitud, de libertad y de felicidad. Keter tiene como sinónimo, en lenguaje cabalístico, la blancura del cráneo, así se llama Keter. La blancura del cráneo, que descodificándolo, expresa el potencial espiritual al cual podemos acceder con el poder de conseguirlo todo si la ascensión espiritual está bien merecida. Luego, la blancura del cráneo no es el cráneo,
es el potencial mental al que podemos acceder. Que tengamos ese potencial no quiere decir que hayamos accedido. Es un potencial. La norma es que una vez conseguida esta ascensión con el poder que le acompaña, tenemos que disimular la providencia divina. Esa providencia divina está dada a personas que aún no han accedido a esta ascensión. Se trata de acompañar un perfil bajo al poder que Dios me ha dado. Es decir, tenemos un potencial y más subimos en ese potencial, más perfil bajo tenemos que tener. Porque el que de verdad está haciendo los eventos de, como dije antes, de riqueza, plenitud, libertad y felicidad, es Akadosh Baruj Hu. Hemos conectado con sus nombres de Dios a ese potencial. Y nosotros tenemos que tener perfil bajo porque en realidad no somos nosotros quien lo estamos haciendo, es el Creador. Y entonces, de cara a las personas que aún no han accedido a ese nivel, nosotros cabalistas tenemos que ser gente de perfil bajo para disimular el milagro divino. Porque los niveles de conciencia inferiores vienen acompañados de rigor y por lo tanto esa providencia divina no es de su nivel. Entonces, la gente que tiene perfil bajo vive en el rigor. Y, perdón, la gente que tiene una conciencia baja, inferior, vive en el rigor. Y la gente que vive en una conciencia muy elevada, vive en una misericordia que no es del nivel de los que están en el rigor. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué mi vida tiene tanto rigor? Rigor, porque su nivel de conciencia está en el mundo del rigor. Pero en cuanto desconecta y despega de ese nivel de conciencia, accede a otro nivel de conciencia que le lleva a un mundo de providencia divina. Y esa persona ya vive en un estado de felicidad, no de angustia. Cuando la blancura de Keter pasa por Zeir Anpin, el rigor no puede sostenerse y se diluye. ¿Qué estoy diciendo? Keter es de un nivel de misericordia tan enorme que cuando entra en contacto, bajando en el árbol de la vida, en un nivel llamado Zeir Anpin, y Zeir Anpin es todo rigor, ese rigor se diluye por la fuerza de la blancura de Keter. Eso todavía la humanidad no lo ha conocido. De modo que Yesod, lleno de esa blancura sin rigor, se derrama sobre Malhut. Yesod se tiene que llenar de la blancura de Keter, de tal manera que ese Yesod no tenga rigor. Una vez que está con la blancura de Keter, ese Yesod se derrama sobre Malhut y Malhut empieza a vivir libre de caos y de juicio, haciendo de este mundo un jardín del Edén. Entonces todo depende de cómo llenamos el Yesod. O lo llenamos de la blancura de Keter, o puede estar marcado por el rigor. Si está marcado por el rigor, cuando baje Yesod a Malhut, la vida en la tierra es un caos. Pero si nosotros somos capaces de desarrollar nuestro potencial espiritual y lo volcamos hacia Yesod, Yesod hace que todo el rigor queda diluido y todo es bienestar, ese Yesod luego lo vuelca en Malhut, que es nuestro mundo físico, y todo es bienestar. Así es como Zeir Anpin y Nukva, es decir, Malhut, se atan cara a cara para el bienestar de nuestro mundo. ¿Dónde está el secreto? El secreto es que Keter baje a Yesod. Ese es el gran secreto de la redención.
cuando toda la fuerza de Keter, que no está en nuestro cuerpo, tal como lo vemos, el cuerpo de la foto, sino muy por encima, cuando ese Keter ya baja al mundo de la persona, su Yesod se llena de bienestar, exento de rigor. Y ese Yesod lo manda a Malhut, que es nuestros acontecimientos, que son todo bienestar, éxito y bondad. Con estas palabras acabamos la clase número 45 de los secretos del árbol de la vida. Ahí va eso. Pues preguntas, si queréis. Adelante. Michelle. Estaba viendo el fondo de pantalla de Liliana, que se ve la aurora boreal, y me doy cuenta de lo expuestos que estamos como seres humanos a las radiaciones del espacio, vamos a decir, provenientes del espacio, independientemente sean solares, X. Entonces, se manifiestan visualmente en la aurora boreal, pero en el resto del planeta, pues, no son visibles, no son perceptibles a través de nuestra visión, pero sí seguramente, como afectan las comunicaciones y todo, afectan nuestro estado de ánimo, pueden afectar inclusive cualquier cantidad de situaciones en nuestra vida que, no nos, que asumimos que ha sido tal vez un error nuestro tal, y resulta que hay una contrariedad, una enfermedad, y resulta que somos, es así como una insolación de radiación. Lo que quiero decir es que tan vulnerables estamos como entes orgánicos al entorno, fuera de que si somos buenos, si actuamos correctamente o no, todos en el mundo estamos expuestos a esa radiación. Entonces, es un factor que escapa de nuestro comportamiento porque igual lo recibimos, o es nuestro comportamiento el que nos va a condicionar el cómo actuamos ante ese factor que nos contamina, por llamarlo de esa forma. Bueno, vamos a imaginar que en tu jardín hay una tormenta tremenda con relámpagos y truenos. ¿Te quedas en el jardín? ¿Dónde vas? O me meto a la casa o me voy a la casa del vecino, ¿no? Te o metes, al jardín del vecino. Te metes en la casa. Y en la casa hay radiadores, hay calor, hay chimenea, uh-huh. Hay comida y todo lo bueno, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con las radiaciones. Las radiaciones externas pueden afectarte si tú no has generado una radiación cúpula de protección de las radiaciones externas. O sea, igual que el universo puede emitir una radiación, tú emites otra radiación en forma de cúpula. Y es tu sistema inmunitario metafísico. ¿Cómo? Con las palabras de la tefilá con Kavaná, con el estudio del Zohar, con las clases que vienes a escuchar de Kabbalah Mashiach, del Club de la Redención, del Fénix Brillante, etcétera, etcétera, etcétera. Con las meditaciones que hacemos, con el sonido del shofar, con todas las herramientas que os hemos dado, el Aketoret, en Pesaj, la cena de Pesaj, la Seudá de Pesaj, en la Sukkah, los días de Sukkot, pues montamos la Sukkah y hacemos ahí los ritos con el lulav, todo eso, ¿sabes lo que es? Son radiaciones antirradiaciones. Igual que en una casa hay pararrayos que agarra el rayo y lo lleva bajo la tierra. En vez de que te caiga en la cabeza, va al pararrayos. Pues nosotros también tenemos pararrayos. Así que si te preocupan las radiaciones del cosmos, empieza a pensar tus radiaciones cúpula antirradiación. Bien. ¿Más preguntas? No. Hay una pregunta aquí. A mí me intriga el blanco de Keter.
Sí, la blancura del cráneo. Sí, y me hace pensar en el interior del cerebro, que también es un líquido blanco, también en el color de la semilla, que es blanca. ¿Tiene que ver? No, estamos hablando del potencial. O sea, el líquido blanco del cerebro también tiene un potencial, la semilla tiene un potencial, el pensamiento tiene un potencial. Lo que llaman la blancura del cráneo es el potencial. Que en otras religiones han hecho un círculo blanco, como el santo que tiene un círculo blanco aquí encima, para caricaturizar el Keter. Pero no es eso. A ver, tenía a Rivka y luego a ti, Ruth. A ver, Rivka, adelante. Maestro, quería, buenas tardes a todos. Quería preguntarle si una persona, Haz Shalom, tiene un accidente y afortunadamente no sucedió nada grave a través de ese accidente, ¿cómo se puede interpretar y cómo se puede agradecer eso desde el punto de vista espiritual? Pues tienes que ir a ver a esa persona que tiene un accidente y que ha salido ilesa y pedirle una verajá. ¿Por qué? Porque ahí tienes la prueba de que Dios estaba con esa persona. Y cuando una persona está con Dios, hay que ir corriendo a pedirle su bendición. A ver, Ruth, ahora tú. Sí, hola maestro, hola a todos. Hola. Yo precisamente tenía la duda de por qué es tan importante la humildad, aunque creo que nos lo explicó en esta clase, me gustaría saber por qué interfiere tanto. ¿Qué pasa ahí, maestro, para que o nos bloquee o simplemente no podamos percibir? Y no sé, aunque uno busque, si uno no es humilde, no puede como abrir más la conciencia. ¿Por qué pasa eso, maestro? ¿Qué hay ahí? Mira, te lo voy a explicar como si lo explicara mi abuela. ¿Tú sabes cuánto sufre un niño en el colegio cuando le hacen bullying? ¿Por qué sufre tanto? Porque el bullying es una actitud de los demás que desvaloran a la persona, como si no existiera. El que no es humilde hace bullying a Dios. Es una manera sencilla de explicártelo. Es mucho más profundo, pero con eso ya tienes una respuesta. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Ah, no, que tengo a Verónica aquí, que me ha levantado la mano. Hola, Verónica. Hola, hola. Hola, maestro. Gracias. Buenas tardes. Maestro, yo quería preguntar por qué el ser humano puede ser destruido emocionalmente al no sentirse aceptado. ¿Por qué necesitamos constantemente sentir que somos parte de o sentimos ese dolor tan grande, incluso hijos que a lo mejor nunca conocieron, no supieron que de sus padres y que nunca les dijeron que a lo mejor no eran parte de una familia que se escondió, pero algo en su persona sufría porque le engañaron, le dijeron que un padre era su padre, pero en realidad no. O sea, hijos que estuvieron fuera de un matrimonio y que crea un descontrol en la vida de las personas, el ser rechazados. ¿Qué es lo que pasa energéticamente? ¿Por qué el ser humano sufre tanto con esto? Mira, vamos a hablar de los seres humanos vivos, ¿no? No de los muertos, de los vivos estás hablando, ¿no? Vale. Entonces, quiere decir que si está vivo, hay energía de vida dentro de él. Esa energía de vida es una esencia divina. Y todo ser humano sabe en su subconsciente, algunos en su conciencia, pero ya
para llegar a la conciencia de ello hay que estudiar mucho, pero en su subconsciente todo ser humano sabe que es importante porque está vivo, porque tiene esencia de vida divina dentro de él. Y cuando una persona no se le da su lugar, no se le da su valoración, no se le da el amor que requiere la esencia divina que habita en él, que por eso está vivo, empieza a sufrir de bullying. Pero bullying divino, es decir, ¿cómo no ves la chispa divina que hay dentro de mí? ¿Cómo ofendes la chispa divina que hay dentro de mí? ¿Con qué derecho ninguneas a Dios, no por mí, sino por la chispa divina que me da a mí la vida? De ahí viene ese dolor. Pues imaginaros a Kadosh Baruj Hu, la cantidad de gente que le ningunea. ¿Y por qué enseñamos el Zohar a Kadosh? Para que le conozcan y dejen de ningunearlo. Fin de la explicación. Bien, pasamos a la pausa. Vengas tu pregunta. Gracias, maestro. Con las herramientas de Kabbalah, ¿cómo puede saber uno, una persona, la diferencia entre tener, por ejemplo, en un proyecto, retos en la realización o llevarlos a cabo y saber, porque uno podría seguir adelante en cualquier proyecto hasta llevarlo a cabo y entenderlo como pruebas o un proceso para crecer mientras uno lleva a cabo el proyecto? Y por otra parte, saber cuándo decir, este no es, esto es no lo que está, tal vez el este proyecto, o es Kadosh Baruj Hu me dice no, pero uno se aferra a seguir adelante. ¿Cómo saber esa diferencia, maestro? Bueno, hay una norma. Hemos venido a este mundo para 3 o 4 momentos importantes en nuestra vida. Todos esos 3 o 4 momentos están envueltos en multitud de escenarios de vida que nos van a llevar a esos 3 o 4 momentos importantes, que es nuestro tikkun, es de verdad aquello para lo cual hemos venido a este mundo. Y ahí es donde nos van a medir, en esos 3 o 4 momentos. O sea, toda la vida son esos 3 o 4 momentos. Entonces, hay 3 o 4 momentos en materia de trabajo, 3 o 4 momentos en materia de amor, 3 o 4 momentos en materia de hijos. Son momentos claves de la vida. O dicho de otra manera, para que lo entienda mi abuela, puntos de inflexión. Ahí donde crecemos. Entonces hay que saber si la situación en la que estamos a nivel profesional, ¿a qué momento nos va a llevar? Y siempre nos tiene que llevar a una situación espiritual de conexión con Dios. Si no nos va a llevar a un momento de conexión con Dios, no estamos en la autopista correcta que nos vaya a llevar al momento importante de nuestra vida. Por ejemplo, yo tuve un momento importante en mi vida, es que cuando conocí a mis maestros. Y todo el trabajo que hacía antes era tener dinero también para poder viajar e ir a verlos. O sea, el trabajo no importa, lo importante era tener los medios para agarrar un avión y poder ir a verle. Y yo me estaba preocupando mucho por los negocios, no. Lo importante es, ¿me puedo pagar el avión y estarme una semana con un maestro? Ese era el momento importante. Todo lo que me preocupa en los negocios, para ese momento. Entonces, en vez de pensar si está bien el negocio que estás llevando, si es bueno que te aferres o no, mira a dónde te lleva. No te lleva a esos puntos de inflexión, no te interesa. ¿Te va a llevar a un punto de inflexión? Sí te interesa. Fin de la explicación. Bien, vamos a pasar a la meditación. ¿Hay una pregunta de Ruth? Sí, maestro, me quedé con la duda, me quedé reflexionando en si la falta de humildad es porque tenemos
es influencia del Yetzer Hará o si es ignorancia. La humildad no es complejo de inferioridad. La humildad es tener siempre a Kadosh Baruj Hu delante de ti. Eso es la humildad. Bien. En el libro La Vuelta del Edén, tomo 4, en la página 109, tenemos una meditación del ángel Padael. Padael es el ángel de la Teshuva, cosa que el mundo hoy necesita mucho. La Teshuva es salir del mundo astral y entrar en el mundo de la providencia divina. Eso es la Teshuva, es volver, Tashuv He, es volver a la He de Binah, allí donde hay providencia divina. Eso quiere decir Teshuva, Tashuv He. Entonces, este ángel Padael nos va a llevar a Tashuv He, a la Teshuva, nos va a subir por encima del mundo del rigor, ahí donde no hay rigor. Eso lo tenéis en mi libro, La Cabalá de la Vuelta al Edén, tomo 4, que en realidad corresponde al libro de Números, todo el Zohar HaKadosh, que comenta los secretos de la Torah en el libro de los Números. Y ahora vamos a hacer la meditación. Ponemos los pies paralelos en el suelo. Palmas boca arriba sobre las rodillas. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar 3 veces profundamente, inspirando por la nariz, exhalando por la boca. Otra vez. Otra vez. Ahora hemos relajado nuestro sistema nervioso. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, del tamaño de un planeta. Enfrente de nosotros hay otro Maguen David de color oro, del tamaño de un planeta. Y ahí vamos a convocar las letras. Llamamos la letra P, la iluminamos. Llamamos la letra Dalet, la iluminamos. Llamamos la letra Aleph, la iluminamos, y llamamos la letra Lamed, la iluminamos. Y aquí tenemos al ángel Padael. Bueno, pues este ángel no lo vamos a pasar por cerebro, corazón e hígado, ni mucho menos. Lo vamos a considerar una conciencia muy elevada, capaz de hablarnos de manera telepática. De modo que vamos a hablar con el ángel de la Teshuvá de manera telepática. Y le podéis preguntar y os va a contestar.
Ahora respiramos tres veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bueno, pues aquel que quiera compartir su experiencia de la meditación, que lo diga. Bien. Por aquí no hay nadie. Bien. A ver. Me han dicho que para ayudar a la gente a hacer teshuvah es bueno invitarles a tu mesa de Shabbat y hacerle beber un vino donde pones esta intención. Ruth. Sí, maestro, me han dicho que para llegar a la teshuvah tenemos que hacer justo lo que hacemos aquí, estudiar con amor. Lo que nos dice usted, buscar conocer a Kadosh Baruj Hu, y me transmiten como un estado de paz interior que también hay que buscar. Eso es lo que me dijo. Rivka. Maestro, yo hice una pregunta personal, pero después no recibí una respuesta a eso que pregunté, sino que lo único, lo que sentí y recibí fue un amor muy, muy, muy grande, que me dieron muchas ganas de llorar, como hace mucho no sentía. Y yo creo que esa es la respuesta de la teshuva. ¿Alguien más? Sí. Sí, a mí me hablaron sobre todo las vocales de ese nombre, porque la P. Dentro de la P había un Kamatz y que es Keter. Entonces que empezaban abriéndose Keter a través de la P, que es la boca, y de ahí abre la puerta del Gesed. Pasábamos de Keter Jochma y luego Gesed. Sí, Luis. Gracias, maestro. Mi meditación creo que era muy, muy parecida a la de Ruka, porque era una emoción de sentir como, literalmente, como si ya te abrazó. Como sentir un calor, una protección, donde sentías que todo estaba bien. No sé, esa fue mi meditación. Muy bien. Ya. Pues yo hablé con el ángel y me dijo, pues me habéis activado, ahora ya bajo la tierra. Dejadme que ahora es mi trabajo. Amén. Amén. Hasta pronto. Hazak ubaru. Amén. Hazak ubaru. Muchas gracias. Hasta pronto.